Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Estamos ya en este quinto domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos habla de curación, Jesús, que cura los corazones de los afligidos y nos devuelve la esperanza. El Evangelio nos dice que la gente buscaba a Jesús. Hoy debería ser también nuestra actitud. No simplemente dejarnos solo interpelar por Él de tanto en tanto, sino buscarlo, sabiendo quién es. En el Evangelio todavía no sabían quién era en esos primeros capítulos como el de hoy, pero nosotros ya sabemos quién es, Dios mismo hecho hombre. A Él hemos de buscar, con Él nos hemos de encontrar, solo en Él hay vida eterna. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. A ti que eres compasivo y bueno te invocamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A ti que pasaste haciendo el bien te llamamos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. A ti que no quieres que nadie perezca te pedimos, Señor, ten piedad. Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job habló diciendo: ¿No es acaso la milicia de la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los del jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda su salario. Mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.
Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor que sana los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es porque me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es el que paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios le conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro y se marchó a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en un momento un poco extraño de la liturgia, porque hoy es quinto domingo. Domingo que viene todavía continuamos este tiempo ordinario, pero resulta que ya enseguida nos viene Cuaresma, miércoles de ceniza. Cambiamos radicalmente y durante 3 meses celebraremos lo que es Cuaresma, Semana Santa y Pascua. 40 días para preparar la Semana Santa, para preparar la Pascua, y 50 días de celebración. Total 3 meses en que dejaremos todo lo que es el tiempo ordinario y después volveremos
otra vez a este Evangelio de Marcos. Y estamos muy al principio del Evangelio de Marcos, estamos todavía en el capítulo primero. El domingo pasado vimos la primera predicación de Jesús en una sinagoga, en la de Cafarnaúm, cómo allí cura al paralítico, cómo enseña, enseña con autoridad y a uno que estaba poseído saca el demonio. También tiene autoridad contra los demonios. Bueno, y hoy es la continuación de aquello. Acaban en la sinagoga y se van a casa. ¿A casa de quién? El Evangelio nos dirá, a casa de Simón y Andrés. ¿Y quién sirve allí y estaba enfermo? La suegra de Pedro. Cura a la suegra de Pedro, que estaba con fiebre, dice, se pone a servirles. Aquí, como siempre, hay esa cosa extraña. Es la suegra. ¿Qué será de la mujer de Pedro? Bueno, para algunos es viuda, para otros no se sabe. Algunos dirán que por un texto que existe al final de una de las cartas, Pedro habría ido con su mujer también, pero no queda nada claro. Si había ido también a predicar y llevaba unas mujeres, entre ellas que ayudaban, que eran también su mujer. Bueno, sí que hay tradiciones sobre la mujer de Pedro, pero de hecho en los evangelios no existe, no está, solo está la suegra. Y en una casa pequeña, porque la casa se ha conservado la planta de esta casa, la casa de Pedro en Cafarnaúm, y en una casa enana, pequeñísima, que cabía poca gente, y si ya están tantos, no se sabrá. Incluso se habla de los hijos, pero fuera de la Biblia, fuera del Nuevo Testamento, también de los hijos de Pedro, y que fueron quienes fueron, y también canonizados o no, por la tradición, no con proceso de canonización, faltaría más. Importa poco, Jesús cura a la suegra de Pedro. Se acerca, la coge de la mano, la levanta. Veremos cómo aquí entra todo lo que es el sentido de la misericordia, que es el curar los enfermos y lo que es el perdonar los pecados. Y eso será una constante en la predicación de Jesús, seguida a curar enfermos, sacar demonios, perdonar pecados. Se le pasa la fiebre, se pone a servirlos. Y dice que al anochecer, cuando se pone el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados de la zona, bueno, de Cafarnaúm. ¿Por qué esto de ponerse el sol y de repente aparecer esta gente? La idea es muy clara, estamos en sábado, día de reposo en la mentalidad judía. No se puede hacer nada, no puedes ir ni a ese espacio de metros de caminar para ir a ver a Jesús. Y además se considera que el hacer milagros también es un trabajo, así que no obliguemos a Jesús a hacer lo que no ha de hacer en sábado, según la mentalidad de ellos. Pero se va el sol y la mentalidad de la época es que cuando se va el sol se acaba ese día. Nosotros tenemos una mentalidad, claro, muy diferente, tenemos relojes con 24 horas que no marcan la hora solar, sino que marcan una hora inventada por nosotros, de 24 horas todas iguales. Pero en la mentalidad antigua, el día empieza cuando sale el sol, cuando se va el sol por la tarde, noche, ya empieza el día siguiente. Aquí se ha acabado el día. A partir de que se pone el sol, ya es el día después. De ahí viene la misa de la vigilia. El domingo tenemos misa de vigilia, el sábado por la tarde. Era con esa mentalidad, se va el sol por la tarde, ya es domingo. A partir de que se pone el sol, ya se puede hacer misa de vigilia, porque ya es domingo. Esa era la mentalidad nuestra y de ellos. Lo que pasa es que la nuestra ha cambiado tanto que ya es absurda, porque tenemos
también domingo por la tarde, sábado por la tarde, eso de que se va el sol en verano, se va a las 10 y la misa es a las 7 o a las 8, ha perdido el sentido todo lo que hacemos, pero bueno, pero se mantiene haciéndose así. Llega la noche, ya ha pasado el día, es el día después, ya no es día de reposo, ya no es sábado, es el primer día de la semana, ya es lo que llamaban el día del sol los romanos. Bueno, pues pueden venir, moverse como quieran, se llena de enfermos y endemoniados. ¿Y qué hace Jesús? Pues dice, curó a muchos enfermos de diversos males, expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Esto es una constante, si os acordáis, el domingo pasado, el demonio en la sinagoga, sé quién eres, qué quieres hacer con de nosotros, Jesús de Nazaret, sé que eres, sabemos que eres el santo de Dios. Los demonios lo conocen, ven en Jesús todo el poder de Dios, si saben qué es la encarnación del Hijo, no lo sé, pero que ven el poder de Dios en Cristo, eso sin ninguna duda, y dicen además, sabemos quién eres, y lo dice varias veces. Por desgracia, nosotros teníamos que, muchas veces no nos damos cuenta de eso, y a veces no sabemos quién es Jesús. Y hemos de volver a las fuentes. Oye, que ese Jesús que vamos a encontrar en la iglesia, ese Jesús que nos perdona los pecados en la confesión, ese Jesús que recibimos en la comunión todos los domingos o todos los días, ese Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Ese Jesús lo es todo, por Él se ha hecho toda la creación, por Él se ha hecho todo. No hay nadie mayor que Él, porque Él es origen y fin para Él. En Él hemos sido creados y para Él vivimos. Y todo lo que existe es suyo, con una mentalidad radicalmente diferente de la nuestra, absolutamente liberal, que viene a decir, bueno, todo lo que hay aquí es nuestro, podemos hacer lo que queramos, lo importante es que vivamos bien, nos enriquezcamos, que seamos felices a nuestro estilo, como queramos nosotros, que nos lo pasemos bien, y si todo esto es compatible con Dios, vale, pero si no es compatible con Dios, adiós, adiós, adiós. O sea, a Dios le decimos adiós, en ese sentido. Y eso pasa. Ya lo he explicado muchas veces, pero yo recuerdo aquel personaje que yo conocí cuando era jovencito, no estaba ni en el seminario ni mucho menos, 15, 16 años, y uno que conozco bien me decía, ya tengo previsto todo mi futuro, yo quiero ser millonario, ¿vale? Y entonces, y además me casaré a tal edad y tendré hijos a esta edad, la otra tal, bueno, acabaré la carrera de derecho, seré abogado, tal, muy bien. Y entonces me dice, pero claro, ya sé que esto no es lo que Dios quiere. Así que le digo, adiós, adiós. Dios no lo quiere en mi vida, yo lo que quiero es mi vida. Así que él se hizo su Dios. ¿Y qué ha pasado en su vida? Pues que ha sido un desgraciado. No se llegó a casar nunca. Sí, con líos con muchas mujeres, las que queráis, pero casarse, nada. Vivir una vida plena para él, nada. Enfadado con su familia, todo lo que haga falta y más. Llegó a tener dinero, relativamente, hasta que se dieron cuenta en la empresa que trabajaba de abogado que si lo sacaban a él, con su sueldo podían contratar a 4 abogados. Así que lo despacharon y se quedó en la calle. Después se buscó la vida como pudo. La felicidad la encontró para nada, porque había rechazado al único que lo puede hacer feliz en parte aquí y sobre todo en la vida eterna, en la otra vida. Porque todos esos pequeños logros que aparecen aquí humanamente, nada que hacer para la otra vida, son... Has rechazado a Dios para hacerte tú tu Dios, pues contigo se acaba la cosa. Te mueres y ¿qué queda? La negación de Dios,
¿qué es la negación de Dios? El infierno, no queda otro. Claro que nos gustaría que estuviera vacío, pero no está vacío, ese es el problema. Que está ahí, que está, tampoco está lleno del todo, porque hay espacio para mucho más. Pero, ¿queremos nosotros el infierno? No, faltaría más. De hecho, todos los curas y todos los fieles rezamos aquella invocatoria de Fátima, ¿no? Que rogamos por la salvación de las almas más necesitadas de tu misericordia. La Virgen de Fátima los quería hacer repetir a los niños en Fátima, por la salvación de todos, la conversión de todos. Por eso rezamos, eso es lo que queremos. Pero la gracia presupone una cosa, que el hombre la acepte. Uno puede ir a misa toda la vida, incluso digamos más, no los domingos, todos los días, y cerrarse a la gracia de Dios, y Dios irle tocando el corazón cada día y él decir en el fondo de su corazón, no, no, no. Venir como aquel que viene, dejadmelo decir así, como una superstición. Yo voy allí, le entrego esto a Dios, Dios me tendrá que proteger, ya estoy protegido, pero Dios pide otras cosas. No, 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 yo no vengo para eso. Yo lo que vengo es solo para esa protección de Dios extraña que tengo en mi mente. Pero no vengo para ser cristiano. No vengo para que el Evangelio me diga Cristo, qué es lo que soy o tengo que hacer, eso no. Yo vengo solo para dejarme, para hacer mi vida y acontentar a Dios en esto, y basta. Eso es superstición, eso no es fe. La fe es dejarse llevar por Cristo, creerle, amarle, seguirle, y entonces incluso jugarse la vida por Él. Eso es la fe cristiana. Reconocer que en Cristo lo está todo, Él es el Hijo de Dios, y solo tenemos salvación con Él mismo. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios. Con la Iglesia que haciéndose débil con los débiles, ejemplo del apóstol, para ganarse a los débiles, anuncia el Evangelio con la fuerza de Dios, roguemos al Señor. Vamos, óyenos. Por los que legislan en las naciones, para que encuentren en el Evangelio la mejor fuente de inspiración, roguemos al Señor. Vamos, para que, por los que como Job consumen sus días faltos de esperanza en la incomprensión, la injusticia y el dolor, para que puedan descubrir junto a ellos al que sana los corazones destrozados, roguemos al Señor. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición que baje del cielo hasta nosotros, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros aquí reunidos, que acogiendo en nuestro corazón el Evangelio de Cristo sintamos su fuerza liberadora, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo que pone su confianza en ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en la prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
estas formas escondidas. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto. Pues tu palabra engendra fe rendida. Cuando el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. De que de ti viva mi alma y justo.
Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición de avisos, recordamos, hoy es primer domingo de mes, la colecta es para las obras. Martes, como siempre, catequesis de adultos a las 8:30. Y el jueves a las 9:45 de la noche, meditación y estudio de las lecturas del domingo. Domingo que viene es el último domingo ya de tiempo ordinario. Pasaremos después a lo que es la cuaresma. Y es el día especial de oración por la campaña contra el hambre y la colecta será para Manos Unidas, esta colecta contra el hambre en el mundo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias.